Hola, ¿qué tal, amigos? Ya lo saben, suscríbanse al canal de YouTube de Paco Montes y hay que darle like y follow a la fanpage de Facebook de Francisco Montes TV. Y bueno, en este momento estamos en lo que ha sido la llegada del Club León a sus instalaciones, a la Esmeralda, después de haber estado en parte de su preparación allá en el Estado de México, en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol. Bueno, pues para que no anden ahí medio desviados con la información, yo les recuerdo que siempre estamos aquí presentes, que aquí estamos. Y por cierto, no vimos a dos elementos que van a ser, o se espera que sean parte fundamental del esquema de Nicolás Larcamón para el siguiente semestre. El Apertura 2023, la Leagues Cup o incluso el Mundial de Clubes. No llegaron con el grueso del equipo. Federico Viñas se ha quedado por allá en el Estado de México, allá en la Ciudad de México, para continuar con toda su mudanza, para traer todas sus cosas, incluido tema de papeles y demás. Y con esto, bueno, pues Federico Viñas se estará presentando el próximo jueves, sí, ya bajo las órdenes del Larcamón, aquí en sus instalaciones, para alistar el partido ante las Chivas Rayadas del Guadalajara, el debut de la Fiera en la Liga MX. Tampoco llegó el refuerzo español Borja Sánchez. Parece que lo de él es más un tema administrativo, un tema de documentación, pero también no habrá problema para que esté el próximo jueves aquí en el entrenamiento. Todos los demás llegaron. Llegó Ángel Mena, se fue en un taxi, llegó Steven Barreiro, se fue muy rápido, William Tecillo, Rodolfo Cota, el cuerpo técnico comandados efectivamente por Nicolás Larcamón. Hay situaciones que todavía se tienen que arreglar por parte del cuerpo técnico y de la directiva. Todavía no se sabe con exactitud la situación de Jairo Moreno. 4 meses es lo que se espera para que él pueda estar recuperado al 100%. Es mucho tiempo, pero todavía parece que la decisión no se ha tomado con total certeza. Pero lo que sí es que están considerando bastante a un elemento que había estado en la Fiera, que le fue muy bien con Nicolás Larcamón en Puebla y que ha retornado a la institución después de cumplir con el préstamo de 1 año con la franja de Puebla. Hablamos del patrón, que parece ser que no le gusta mucho ese apodo, Omar Fernández. Incluso llegó con el equipo y sí, tuvo bastante participación en lo que fue esta preparación allá en el Estado de México. Así que todo indicaría que, bueno, pues si no hay otra situación, Omar Fernández sí va a estar dentro de la plantilla del Club León para lo que será el Apertura 2023, para la Leagues Cup y para el Mundial de Clubes. Claro, ahí faltaría ver, todavía falta un poco más de tiempo. Y pues en este sentido parecería que el Club León ya tiene cerrada su plantilla para lo que va a ser este semestre de muchísima actividad, de gran actividad y de buscar hacer algo histórico. También, bueno, Pedro Budip, el chico de Puebla, el defensor central con perfil derecho, bueno, pues llegó, ya entrenó con el equipo, parece ser que le sigue gustando, le está agradando. Obviamente el Larcamón ya lo conocía y se está adaptando de buena forma.
Y por el momento, más allá de lo de Jairo Moreno, pues algo muy positivo es que no hay ningún lesionado, ninguno con sobrecarga, sin ningún problema. Federico Viñas, más allá de lo que pasó con la selección uruguaya, parece que no tendrá problemas para incluso, bueno, pues estar en posibilidad de ser elegido, si todo sale perfectamente, para que el lunes pues esté ante las Chivas Rayadas del Guadalajara, un rival que obviamente conoce a la perfección, con el que ha palpado una rivalidad que es en el Clásico Nacional, y que ahora, bueno, pues con León veremos cómo se da este tema con Federico Viñas, porque bueno, pues estuvo en América y ahora con la Fiera, pues el tema es de mucha exigencia. El número 18 parece que no lo va a cambiar, parece que va a ser ya su número el que va a tener por ahí Federico Viñas. Vamos a estar pendientes si hay algún cambio prácticamente de última hora por el tema administrativo. Y les confirmo que obviamente ya lo sabíamos, los de Víctor Dávila es el número 10, Iván Moreno el número 7 y el número 9, un número siempre muy icónico para delanteros, para centros delanteros, para tipos goleadores, para referentes del área. Bueno, pues lo va a traer el delantero mexicano Brian Rubio. Cambia su número y ahora será el dorsal número 9. Así que bueno, pues toda esta información evidentemente la hemos conseguido porque estamos aquí en el lugar, porque nos venimos a solear, porque nos venimos aquí a llenar de tierra, porque el aire nos está pegando en los ojos y porque no queremos que nadie nos cuente las cosas. Así que estamos, por supuesto, muy pendientes. Y por cierto, bueno, hoy tuve la posibilidad de estar ahí en la conferencia de prensa virtual de Gerardo Espinosa, el director técnico de la Selección Nacional Mexicana Sub-23, o que estará en Centroamericanos, que está en Centroamericanos, en donde Fidel Ambriz y compañía van a debutar el día de mañana en este certamen, en donde hay esa exigencia. Lo de Fidel Ambriz, bueno, pues ya lo saben, si hay sondeos, hay scouts que están revisándolo de diferentes ligas, pero hasta este instante no hay otra cosa formal. No hay un detalle en el cual, bueno, pues ya podamos decir que Fidel se va para allá. Él va a retornar con la Fiera, él va a estar con el equipo verde y blanco en este semestre, si no es que sale una oferta que pueda ser pues muy interesante y bueno, pues que sea irrechazable para la Fiera, pero hasta este instante no ha ocurrido. Así que pues ahí la información, ya lo saben, hay que suscribirse al canal de YouTube Paco Montes, hay que darle like y follow a la fanpage de Facebook, compartir, hagamos más grande la comunidad. Y bueno, siempre, como se lo reitero, estamos en el lugar, no por nada, me dicen el guardián. Un abrazo.